Hola mis amores, disculpen la facha. El día de hoy ha sido un día muy triste para mí. Me decidí a grabarles este video pues porque necesitaba despejar la mente. Mi mamá se acaba de ir para Puerto Rico y me la pasé toda la mañana y toda la tarde llorando, porque pues la voy a extrañar un montón. Y pues uno no sabe lo que significa la madre de uno hasta que está lejos y aprende a valorizarla un poco más. Esto es un video que me han pedido tanto, tanto y tanto, y yo no sé por qué me he demorado tanto. Y tengo como que una idea. Yo estoy tratando de no utilizar tanto la plancha, la tenaza, ni nada de eso. Quiero como que mi pelo vuelva a crecer. Gracias a Dios, el pelo no se me ha dañado en este transcurso de aclararme el cabello, porque si no se han dado de cuenta, está un poco más claro que las veces anteriores. Y bueno, cuando yo obtenga la tonalidad que yo quiero, pues yo le haré un video diciéndole cuáles fueron los pasos que yo hice. Pero mientras tanto, esto no es el tono o el color que yo quiero a mi cabello. Pero bueno, vamos al grano. El video se trata de cómo yo me rizo mi cabello. Es súper fácil. No utilizo una tenaza cara en lo absoluto. Creo que esta tenaza lo que cuesta es menos de $10. La compré en Burlington Co Factory y hace años. Yo creo que esta tenaza tiene conmigo como algunos 5 años. Les voy a mostrar los productos o lo que utilicé. Utilicé esta tenaza que es de Remington y creo que es una pulgada de grande o media pulgada de grande, de anchor, perdón. No tiene control de qué tan alta quieres la temperatura, la cual para mí no es un problema porque yo no me dejo la tenaza mucho tiempo para rizarme el cabello, 15 segundos y es mucho. Yo utilizo, de antemano les dejo saber que yo siempre me rizo el cabello con el cabello sucio. Yo utilizo un drying shampoo, un shampoo en seco, el que yo utilizo, y el más que me gusta es este de que tiene queratina, de la marca Suave. El olor es buenísimo y el producto hace su función y es económico. Y el spray que utilizo es este de Aquanet. Esto yo lo utilizo desde que soy una purga, por así decir. Yo lo utilizo desde que estoy muy pequeña. No sé si lo compré en Sally o lo compré en Walmart, no estoy segura, pero fue en una de esas dos tiendas. Me gusta porque tiene un extra hold, como que tiene, te aguanta los rizos firmes, pero no te deja el pelo duro que no sea manejable. A mí, yo me puedo tocar el pelo y el pelo lo puedo manejar a mi antojo, por eso me gusta y es económico también. Siempre utilizo una peinilla pues para peinarme el pelo antes de rizarme el cabello, y para darme teasing pues utilizo una peinilla que tenga esta parte así. Y ¿qué más? Nada, no le sugiero que se dejen la tenaza por mucho tiempo haciéndose el rizo, pues así evita maltrato a tu cabello. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, y si quieres saber cómo obtener este look, quédate viendo. Bueno, chicas, esto que ven aquí es un desastre. Wow. Nada. Yo me divido el pelo en 4 secciones. Las dos de al lado, a frente, la crown, como que aquí la corona del pelo. Entonces, pues la parte que de abajo, que me divido el pelo por la mitad, por donde están las orejas y todo eso, es lo que utilizo primero. Yo trato de
Yo trato de hacerme los rizos en pelo de 1 a 2 días ya de estar lavado. Ustedes lo pueden hacer como gusten. A mí, en mi uso personal, yo siento que los rizos se me quedan más tiempo cuando tengo el pelo sucio. Suena sucio, pero pues a mí me gusta y también no es bueno lavarse el pelo muy seguido. Esta técnica para hacerme el cabello es me facilita, mejor dicho, a manejarme el cabello, porque pues con el cabello sucio es muy difícil de estilizarlo. Y pues estoy tratando de no lavarme el pelo mucho. Y no lo tengo aquí. Déjenme lo busco. Yo les voy a mostrar lo que yo utilizo en el pelo para deshacerme un poco de la grasa que creamos en el cabello. Y el spray que utilizo para aguantarme los rizos por mucho más tiempo. Ok, yo utilizo champús en seco. Yo utilizo dos, pero los dos son diferentes. Dice absorbs. Yo utilizo de la marca Suave. A mí, yo he escuchado bastante malos reviews de estos dos productos, pero a mí me funcionan bastante bien. Yo utilizo los de Suave Professional. Este es el de Keratina Infusion y dice que es para todo tipo de pelo. Y este es un dry shampoo. Dice que absorbe los aceites y te refresca el pelo para que no pues, te refresca el cabello. Obviamente que para no lavártelo todo el tiempo. El olor de este me gusta más que el de este. Este tiene un olor como a limón. Pero los dos huelen bien, no es una cosa que yo no pueda aguantar. Y el spray que yo uso, este spray yo lo llevo utilizando desde que soy una nena chiquita. Mi mamá siempre lo compraba en la casa y siempre lo hemos recomprado. Y a mí me funciona bien. Es el Aquanet. Esto yo lo compré, si no fue en Sally, fue en Walmart. No sé, no me recuerdo. No tiene ningún olor. Este es número 3, que es Super Hold, Extra Super Hold. Te pone el pelo duro, eso sí. Como yo lo utilizo, es que yo me echo bien poco producto. Y pues así no me deja residuos blancos. Tampoco te lo deja duro, pero no al extremo que tú no puedas manejar el cabello. Y pues te da larga duración. Te deja el pelo bastante, bastante manejable. Y a mí no me deja ningunos residuos blancos, no sé si lo mencioné ya. Pero lo que yo hago es lo siguiente: yo antes de empezarme a hacer el cabello o a rizarme el cabello, yo siempre trato de peinar pues el cabello que voy a estar rizando. Y ya que yo sepa que no tengo ningún chango, ¿cómo se llama? Nudos o algo, pues lo veneo bastante bien y lo echo así como un pie o 18 pulgadas. Me encanta el olor de eso, Dios mío. Y nada, me lo peino rápido, no nada muy extenso. Me lo divido por la mitad. Y yo cuando me rizo el pelo, yo siempre me rizo apartando de la cara, no para la cara, apartando para la cara. Yo utilizo esta tenaza y esto es más viejo que el frío.
A ver. Es de la marca Remington. No sé si se puede lograr ver ahí. Remington. Y no tiene control de la temperatura en que la puedes poner. Calienta súper rápido. Yo no soy de esas personas que necesito tener una tenaza muy espléndida, porque en realidad yo casi nunca, son muy pocas las veces en que me rizo el pelo y yo me lo rizo rápido. Esto creo que es una pulgada, no sé, de verdad que hace mucho tiempo que la tengo. Y pues yo no me rizo el cabello uniforme, así como que tiene que ser perfecto. Yo agarro cualquier cabello que esté lacio y lo rizo. Yo les diría que mi pelo está, me lo estiré para el día del cumpleaños de la nena, que fue sábado. Y hoy estamos a miércoles. Lleva, ¿cuántos días? 4 días. No sé, no, ahora que me estoy aclarando el pelo, trato de no lavármelo mucho, porque siento que ahora que me lo estoy estirando, necesito como que esos aceites que son súper buenos para tu cabello. Y gracias a Dios, pues no se me ha quemado el cabello en este procedimiento de aclararme el pelo. Entonces yo aplico el spray ya cuando yo esté terminada con la sesión de cabello. Y yo espero como algunos 10 o 15 segundos y pues suelto. Esta parte de abajo siempre se me hace un poco difícil de rizar, pues como tengo los pelitos bien, bien cortos. Entonces ya cuando esté toda esa área hecha, por si acaso, bueno, esquipé toda la parte que me estaba rizando, la parte de atrás del cabello, porque es todo lo mismo, no cambió absolutamente nada. Pero no cambió absolutamente nada en cuanto a cómo me rizo el cabello. Siempre me rizo el cabello apartado de la cara. ¿Es that even right? Like away from the face. Perdón. Disculpen mi voz, yo me estoy mejorando. Estaba enferma.
Lo que yo hago aquí, yo siempre trato de coger secciones bastante grandes, porque yo quiero que me dé como que como los rizos sueltos. Amo cómo huele esta cosa, Dios santo. Yo cojo como que la parte de la patilla es bastante ancha. A ver si consigo un pinche aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 15 segundos. Spray. Y bueno, esta parte aquí se me hace un poco difícil, pues como tengo el pelo angulado así, pues tengo que rizarlo. Y no sé si se puede notar, yo trato de que no dejar tanto pelito así pinchado para que no le haga ese corte. Ay. Vete para allá, vete para allá, vete para allá. Me jaqueé un poco de pelo, no puede ser. Estoy grabando. Sí, okay.
¿Viste? No sé, lo siento. Ok, esto es lo único que yo hago diferente aquí. La parte de la pollina. Me lo rizo así. Toda esta pequeña parte que ven aquí, así me la voy a hacer. Y me voy a rizar esta parte igual que hice aquí y regreso para Bueno, cuando termino de hacerme todos los rizos. Holy shit, revolú. Ya este lado está seco, esto me lo acabo de terminar. So yo lo que hago es que entro suavemente. Y como que le doy vuelta, que el pelo coja para el lado que tenga que coger. Trato de no ir con ninguna pinilla, ningún tipo de cepillo, porque así pues me voy a estar deshaciendo del rizo, de los rizos mejor dicho, y pues eso no es lo que queremos. No sé si se esté viendo bien, pero yo siempre con este lado trato de hacerme... a ver si lo puedo hacer. Y eso sería absolutamente todo lo que yo me hago para rizarme el cabello. No es nada del otro mundo. Todos los rizos no los hago iguales. Hay unos que quedan más rizos que el otro. Pero nada, así es que casi siempre me queda. A veces me queda muchísimo peor. Hay veces que me queda perfecto. Y pues sí, yo siempre trato de hacerme los rizos cuando tengo el pelo ya sucio. A veces me hago teasing en la parte de atrás pues, para que se vea un poco voluminoso. Déjenme buscar una peinilla que tenga los cepillitos más pequeños que esto para mostrarle cómo queda con el pelo, cómo se ve esto con el pelo con teasing, que es lo que yo siempre hago. No sé si se pueda lograr a ver, pero yo me hice un poquito de teasing. No me hago mucho tampoco porque pues no quiero dañarme el cabello, pero así quedó. No está tan espachajado como estaba al principio. Y esta pollina se quiere quedar quieta. Sí. Nada, espero que el video pues las haya ayudado a obtener el look. Disculpen que me haya demorado tanto. Y pues nada, me estoy mejorando ahora de un catarro, so las voy a ver en un próximo video. Saben que si tienen alguna petición, alguna duda, no duden en dejármela saber en la cajita de comentarios. Y síganme en mis redes sociales, que siempre están los enlaces en la cajita de información. Déjenme sus likes. Y si no te has suscrito, te invito a que la hagas. Y la voy a estar viendo en un próximo video.